Cuando lo que no tenés que hacer el viernes, no vayas para la zona del Congreso, porque la CGT, en esta historia rara que tiene este gobierno de creer que hay que tomar la calle y que así convences a la gente, la CGT y organizaciones sociales van a marchar a las 2 de la tarde al Congreso el viernes porque van a festejar en la suba del piso de ganancia. Ya estuvieron cuando se trató el tema y ahora van a ir a festejar. Toda excusa es buena para no trabajar y salir a la calle y complicarle la vida a la gente que trabaja y que necesita abrir un negocio, transitar, ir de un lado para otro. En una Argentina que lamentablemente tenemos que cambiar la cabeza, algo va a tener que cambiar porque nos han acostumbrado a salir a la calle y no trabajar. Hablando de no trabajar, también recuerden que en comisión el Congreso empieza, diputados, a debatir la baja de la cantidad de horas semanales de trabajo. De 48 a 40, aparentemente, son 6 o 7 proyectos que hay. Alguno habla de hasta 36 horas semanales, lo que es una verdadera burrada. En una Argentina, insisto, donde vos necesitas trabajar y tenés que generar más trabajo, aparentemente no sería esta la gran solución. Y también se va a anunciar en las próximas horas un bono para el sector informal. Se calcula que son 3 millones de personas aproximadamente. Hasta ahora todas las medidas que se tomaron alcanzan a los sectores formales o semiformales, ya sea relación de dependencia, monotributo o autónomos, pero no alcanzó nada al sector informal, que, insisto, se está hablando de un bono. El gobierno no quiere que se lo relacione con lo que fue el IFE en pandemia, pero más o menos es parecido. No está definido todavía el monto, se va a anunciar en las próximas horas. Y Silvina Batakis, en el ojo de la tormenta, presidente de Banco Nación, ha nombrado a su ex marido en la gerencia de sistemas, ha subido sin autorización del directorio, con una simple carta directa, los premios con premios y bonos, el salario de 9 millones de pesos a quien maneja virtualmente el banco, la contadora Barros, también esposa de quien maneja todo el área de transporte de caudales. No ha avisado que el gerente de sistema, su exmarido, era su exmarido cuando también lo nombra. Y finalmente contrató a Pitti, la numeróloga, para un asesoramiento por 6 meses. Se habla de 250, 300 mil pesos. La verdad que no sé cuál es el... No termina de trascender oficialmente el monto del contrato, pero está en medio de un escándalo una persona que fuera ministra de Economía 15 días y que en poco tiempo más veremos quién termina la elección, ganando la elección, pero que tiene altísimas probabilidades de irse del Banco Nación. Y los diputados de la oposición denunciaron a los jueces que dieron por nula la causa de Chocolate Rigaud, el puntero peronista que se dedicaba a recaudar fondos con las tarjetas de débito de empleados o no empleados, o empleados fantasmas, o empleados muertos, o gente que fue contratada como asesores por la legislatura de la provincia de Buenos Aires y que tienen que darle una parte del sueldo a alguno de los diputados y legisladores. Una causa que había empezado con la detención de Chocolate Rigaud, que estos dos jueces, en un fallo dividido, decidieron liberarlo porque invadía la privacidad, todo el proceso que se hizo cuando fue detenido en los cajeros automáticos, y dar por baja la causa. La Fiscalía ahora está pidiendo reabrirla. Se habla de movimientos en la legislatura bonaerense por esta clase de maniobras que podrían alcanzar los 100 millones de pesos o superarlos. Y los diputados de la oposición le están denunciando al juez Villordo y al juez Benavides y se le está pidiendo un jury de enjuiciamiento.